¿Qué es lo que yo creo que falta? Uno, voluntad política. Dos, más agentes del Ministerio Público comprometidos con la causa. Tres, se necesita una policía muy bien preparada y muy bien apoyada. Porque a la policía la defenestramos, se le ha perdido el respeto al ejército. Si la ciudadanía le pierde el respeto al ejército, pues con más razón los criminales. Es necesario la aplicación de la ley, que no nos tiemble la mano. Y cuando hay que usar fuego, usar fuego. La obligación del Estado mexicano es proteger a la ciudadanía, es conservar la seguridad nacional de los conciudadanos mexicanos. Y si para eso se tiene que usar la fuerza, por eso existe la fuerza del Estado. Obviamente, la ley, aplicarla. Porque acuérdate una cosa, el que mata por primera vez y no es castigado, vuelve a matar. Yo pediría que los derechos humanos entiendan que los derechos humanos son para las víctimas, para los ciudadanos, para los que trabajamos. La política errónea de los derechos humanos ha traído como consecuencia gran parte de la impunidad y ha permitido que los cuerpos policíacos se vuelvan ineficientes por temor. No por temor al delincuente, por temor a que los consignen con los derechos humanos. Ellos tienen sus garantías individuales, pero no derechos humanos. Y te lo digo porque tengo muchos comandantes, muchos amigos policías que me lo dicen. Y lo que te estoy diciendo, Rubén, lo piensan el 80 o 90% de los mexicanos, pero pues no tienen el foro para decirlo. Estoy convencido que son los jóvenes los que van a sacar a México. Porque cuando nosotros tuvimos la oportunidad, no lo hicimos. Tuvimos toda la oportunidad. Estoy hablando de Carlos Salinas de Gortari, de Manuel Camacho, de Pedro Aspe, de muchos que pudimos haber hecho más por este país. Y ahora que se ha descompuesto, son los jóvenes los que tienen que empujar. A ellos hay que apoyarlos. Por eso yo escribí el libro. Y si tú te fijas, todo el libro va dirigido a contar cómo lo hice, cómo lo viví, cómo lo sufrí, cómo lo gocé. Y lo hice también porque veo que no es posible que hace 30 años, con la tecnología incipiente que teníamos, se haya podido combatir la corrupción como se combatió y la criminalidad. No sabe eso porque había ley, porque había voluntad para cumplir con la ley. Ahora yo no entiendo, con la tecnología que existe, que es impresionante, ¿por qué no se combate al narcotráfico? ¿Por qué no se combate a la corrupción?